En el municipio de Acoyapa, una pequeña empresa de cable se está abriendo paso como proveedor de Internet gracias al programa Banda Ancha, que los benefició como parte de un proyecto piloto que busca brindar servicios de telecomunicaciones a poblaciones semiurbanas y rurales. Hace 27 años mi hermano ideó de venir aquí a Acoyapa a poner una empresa pequeñita de cable, ¿verdad? Ofreciendo 12 canales. La forma en que trabajamos fue tal vez algo muy difícil, pero bueno, así continuamos. En un curso más adelante se llegaron a 40 canales, ahora trabajamos 4. Hicieron préstamos y se tiró la fibra de Juigalpa hacia Acoyapa. En el caso de nosotros, Enatrel tuvo que darnos todo, porque nosotros no teníamos nada de lo que era para internet más que lo que teníamos de cable, ¿verdad? OLT, la pieza más grande que valía como $15,000, toditos los accesorios. Fue muy útil, ¿verdad? Lo de la licencia que teníamos, o la licencia del cable, y pues gracias a Dios conseguimos la del internet para estar trabajando legalmente como se debe trabajar. Este proyecto ha permitido que los colaboradores de Apolo 11 puedan trabajar con nuevas tecnologías, ya que además de recibir equipos como parte del programa Banda Ancha, por medio de Enatrel y Telcor se han brindado capacitaciones y asistencia técnica. Nosotros éramos 2 trabajadores en ese momento, no teníamos medios para movernos y teníamos que andar en todo este pueblo de Acoyapa haciendo las labores sin vehículo. Teníamos que andar con nuestro equipo, arrastrándolo, ¿verdad? Poníamos un mensajero en las carruchas 11 y 6 y andábamos tendiendo cable y al mismo tiempo haciendo instalación. Y yo tenía la fe de que un día iban a venir proyectos para las pequeñas empresas. Y es por eso de que hoy ese sueño se volvió realidad. Para mí es una gran experiencia estar de técnico en esta empresa, porque me ha tocado el cargo de estar en este nuevo sistema de banda ancha, que es uno de los proyectos más emblemáticos que ha venido al país, y ser técnico de este nuevo sistema, porque estar en sistema de coaxial y caer al sistema de una red Gipón, para mí es un gran avance. En tan solo 4 meses que tienen de operar brindando el internet, han logrado activar 41 clientes, teniendo el soporte de más de 27 años de proveer cable. Además, suplen una necesidad que tenía la población de acceder a un servicio rápido y confiable. Siempre ha trabajado pues con el cable pues de aquí, pero de que me visitó el muchacho, yo le dije, me dijo que sí, que ya había el internet pues, y decidimos ponerlo pues, porque como la ayuden para mis hijos de clase. Mis hijos se conectan en la computadora, en los teléfonos. Somos como 3 los que siguen conectando y hacen sus trabajos. Pues yo lo miro bueno desde internet. Es que yo tenía a mi nuera aquí y a ella pues lo puse más por ella, porque ella vivía solo conmigo. Mi hijo se fue para Costa Rica y así ella se comunicaba más con él. Y la niña también, a ella le encanta ver pues los muñecos y todo. Ella pues le encanta, mi otro hijo también, el otro es domador de caballo y le gusta ver cosas de entrenamiento ahí, pues quedan bastante en el internet. A futuro pretenden llevar servicios a otros municipios y comunidades. Yo quiero ingresarme lo que es Alóvago, que pertenece acá, y yo les doy cable también. Tenemos lo que es la vainilla, es más largo, ahí sería hacer una inversión extra, entonces yo no lo dejo descartado. Lo dejamos para una opción más adelante. En Nicaragua, según datos de Telcor, operan más de 300 pequeños cableros. El objetivo del programa Banda Ancha es que estos puedan acceder a la infraestructura del proyecto y llevar los servicios a las comunidades rurales donde tienen presencia, y así seguir reduciendo brechas digitales.